Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Enrique Montiel, Rafael Garófano, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. A ellos les queremos plantear la investigación realizada por la Guardia Civil, que concluye que el Obispado de Cádiz recibió 300.000 euros de la Junta de Andalucía para un ERE que tenía que llevar a cabo entre los trabajadores del Hospital de San Juan de Dios, que en el 2009 había pasado a ser propiedad del Obispado, a quien se lo había transferido la Hermandad de la Santa Caridad. Según la Guardia Civil, esa pudo haber sido fraudulenta la concesión de esa subvención y no se conoce la justificación que el Obispado tuvo que haber hecho de la subvención recibida, y le plantea a la Guardia Civil al juez que impute al obispo emérito de la diócesis de Cádiz-Ceuta, Antonio Ceballos. ¿Qué opináis, Enrique? Bueno, Rafael, venga. No, yo creo que hay que marcarlo. Claro, cuando se dice el obispo y la iglesia, dice rancho aparte. Esto es otro tema, es el tema de la iglesia. Yo creo que no, yo creo que administrativamente es un caso más de los muchos que están sucediendo en el mundo de las subvenciones y de las justificaciones de los dineros públicos otorgados a, en este caso, es la iglesia, pero en otro es a ayuntamientos, a diputaciones, etcétera. Yo creo que tiene el mismo carácter, el mismo carácter. Y es que hubo un tiempo de laxitud administrativa, donde la distinción era: ¿el dinero se lo ha quedado alguien o se ha empleado en otra cosa? Y sigue siendo el asunto así. Es decir, que hubo un tiempo que si se lo había quedado alguien era un problema que había que seguir para adelante, investigar y imputar si era menester, ¿no? Y si se había empleado en otra cosa, falta administrativa, que se arreglaba sin que pasara nada y muchas veces sin que nadie se enterase. Ese tema ya ha cambiado, hace años que ha cambiado, y ahora, en este caso, yo creo que es un caso más de esos, que hay una subvención de dinero público y no se emplea para la finalidad que se otorga, y por tanto, o no hay justificación o hay una justificación que no lo es. Es decir, hay una falsedad documental, ¿no? Y yo creo que ahora le ha tocado, se podría decir, ahora le ha tocado al obispado. Que puede haber una idea o sensación general de que, hombre, el obispado no, bueno, pues el obispado también. Claro, un poco la línea que estabas comentando, de que era algo habitual la fórmula de dar, la fórmula de gestionar, ¿no? Hombre, a mí lo que realmente me llama un poco la atención es que temas del 2009 pues salgan con tantísimo tiempo, se quiere o se prevé que ha aparecido, que se ha visto, no se ha querido en un su momento y sale en momentos determinados, que yo sí de aquí quiero hacer una cierta llamada a los jueces de las filtraciones permanentes que se están haciendo, no de este caso, de muchísimos, dañando a muchísimas personas, dañando a muchísimas personas. Y a lo mejor, pues los casos quedan después muchas veces en nada y es un perjuicio importante, ¿no? Lo que pasa es que hay por parte de determinados medios, una, no estamos hablando en este caso de Cádiz, ya en el ámbito nacional, por ejemplo, en La Sexta, el Ferreras en la Niebla, el señor este que vive en la finca, bueno, pues no se han enterado todavía de que ahora se llama investigado y no imputado. Y permanentemente imputado, 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 porque ellos han llegado a la conclusión de que aquello que duela más cuando se ha pasado investigado, precisamente, porque cuando se abre una diligencia, pues las personas son investigadas y ya está, como le ha pasado al alcalde hoy en Loreto, ¿no? Pues una persona investigada como otras muchas que van a declarar. Yo estoy absolutamente convencido que si en su momento el obispado ha solicitado una ayuda a la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía se la ha dado, entiendo a priori que lo tiene que haber hecho de la manera correcta, ¿no? No creo yo que haya una institución como, o sea, se puede dar un poco, digo, más la situación de pillo
en todo esto que ha habido con los sindicatos, con temas de formación, que no es que haya habido ilegalidades, sino que al final te venía la Junta, usted me lo tiene que justificar de esta manera o de otra, y después se ha dado cuenta que administrativamente, ahí tenemos el caso, por ejemplo, de nuestro querido Alberto Matilla, ¿no?, que han hecho todo perfectamente, y espero que salga en condiciones la querella que pone el ayuntamiento, en aquel momento también para paralizar un pago de subvención. Es decir, se está utilizando las querellas, los medios de comunicación, pues para tirarse palos unos a otros o para desviar situaciones. A mí, yo estoy convencido que el obispado, y cuando termino, estoy convencido que el obispado, pero no por ser el obispado, como cualquier otra institución de esa categoría, habrá solicitado una subvención y estoy convencido que se la ha dado correctamente, ¿no? ¿Que faltarán temas administrativos? Lo desconozco. No, no, que lo ha empleado en otra cosa. Sí. Ese es el tema. Sí. Emilio, el tema es que se ha empleado en otra finalidad. En otra finalidad. Ha habido alcaldes que le han llegado para una subvención y tenían a los funcionarios haciéndole huelga en la puerta porque llevaban dos y dice, este que yo tengo, que es dinero público, para nómina, ya lo repondré, pero ahora cubro esta necesidad administrativa. Bueno, la alcaldesa de Jerez, ¿no? Eso lo estamos viendo. La alcaldesa de Jerez. Pero vamos, aquí lo que conviene establecer claramente es la presentación de la información, ¿no? Yo no he leído el informe de la Guardia Civil que claro, inculpa o hace responsable presuntamente al obispado de tal. Pero vamos, lo cierto es que se habla por una parte del obispado y se pone una foto de don Antonio el obispo, con lo cual el obispado es el obispo, cuando el obispado no es el obispo. El obispado es, como se sabe, la estructura de la diócesis de Cádiz y Ceuta. Entonces, en este caso, determinadas personas, pues del equipo económico de la diócesis y tal, habrán intervenido para solucionar el problema creado en el Hospital de la Santa Caridad, que había un problema, por cierto, para que un día lo comentáramos aquí, trayéndonos los datos, ¿no?, del problema anterior, porque eso era de la hermandad y ahí hubo una gestión, digamos, nefasta, hasta el punto de que la hermandad ha perdido esa obra, que era además una donación de los gaditanos a esa hermandad para un fin social concreto. Por ejemplo, mucha gente en Cádiz no sabe que cada cama de ese hospital, o muchas camas, o algunas camas, eran costeadas por una familia gaditana. O sea, no, ahí no pagaba, digamos, el enfermo que llegaba, pagaba la cama, el concepto. Pagaba el concepto. Entonces llegaba un enfermo de esto, del otro, y había una familia gaditana que pagaba esa caridad, ¿no? Bien. Entonces eso, en un momento determinado, sufrió un desfarajuste grande. Me lo contó a mí el pobre Emilio Beltrami, que en paz descanse, ¿no?, tan buen amigo y inolvidable. Y este hombre hizo todo lo que pudo por arreglar aquello, ¿no? Y el único arreglo fue que el obispado se quedara con el asunto. Bien, pero termino rápidamente, Manolo. La historia es que, bueno, yo ya quiero saber también qué uso se ha hecho de ese dinero, que era dinero de todos, quiénes han hecho ese uso. Y me he acordado, cuando Fernando lo refería al principio, de una historia de un arzobispo que fue a declarar a un juicio como testigo. Y entonces el fiscal le preguntó, don tal, ¿no? Y entonces el obispo pidió que su tratamiento era de eminencia reverendísima. Y el juez le dijo, aquí usted es don Juan, vamos, don Juan del Río, vamos, y el tratamiento es de usted. Aquí usted no es eminencia. Entonces, bueno, aquí no hay nadie, aquí no hay obispado ni hay obispo, aquí hay unas personas físicas o jurídicas que han hecho un mal uso de un dinero y tendrán que responder por ello. Y no tiene más importancia. Supuestamente. Por supuesto, claro. Presuntamente, claro. Yo, de todas formas, creo que a lo mejor un caso como este debe poner de manifiesto que no debe haber nunca dos varas de medir, en el sentido de que cuando esto ha afectado a políticos, a sindicalistas, a empresarios, pues eran unos desalmados que se enriquecían, y de qué manera, y cuando esto afecta
al obispado, pues resulta que es con motivo, diríamos, más noble. En el colchón de su cama tenía un sindicalista un montón de dinero. Quiero decir y en que, una maleta en que, casa del sobre tenía un millón de euros. Lo que quiero decir PP, es que en definitiva estamos, lo mismo, estamos ante un hecho que parece ser que es de libro en lo que ha ocurrido en relación a los ERE. Aproximadamente en el año 2006 el obispado se hace con la propiedad del Hospital de San Juan de Dios. En el año 2007, a principios de 2007, declara un ERE, porque como se están haciendo unas obras, pues para que esos trabajadores no queden desprotegidos, que no olvidemos, es para lo que sirven y para lo que nacieron los ERE, para que eso, la tramitación no quedase desprotegido, se declara un ERE, que normalmente iba a tener la duración del tiempo que iban a durar las obras. Ocurre que esas obras, por motivos de aparición de hallazgo, de resto, etcétera, pues eso se atrasa. Y de como carácter arqueológico, buenísimos, sí, claro, que están debajo del hospital. Efectivamente. Bueno, pues eso hace que se retrase la obra y vaya a cumplir el ERE y estos trabajadores se queden desprotegidos. Y entonces el obispo, no el obispado en abstracto, sino el obispo, dirige una carta a la consejería, al consejero, explicándole la situación y solicitándole algún tipo de ayuda para paliar esa situación. Unos meses después, la consejería libra 300.000 euros y se le envía aquí. Entonces, aquí es donde está el meollo de la cuestión. Lo primero, ¿por qué la consejería facilita una ayuda que no ha cumplido los requisitos que son necesarios para acceder a esa ayuda, que son los de publicidad, etcétera, etcétera, y requisitos para ser beneficiario de esa ayuda? Por tanto, ahí la administración yo creo que actúa excesivamente benevolente. Porque para una ayuda de ese tipo pues se necesitan una serie de requisitos y el obispado no acredita esos requisitos. Y luego viene la segunda parte, y es que el obispado se gasta ese dinero en facturas que no son las que se supone para los que está previsto el dinero de los ERE, que no es para hacer frente a facturas ordinarias, sino para que esos trabajadores no queden desprotegidos. Y ahí viene, entonces, curiosamente, el asunto. El asunto es que ahora mismo la administración se ve comprometida por una ayuda que al parecer y supuestamente no reunía los requisitos, y por otra parte, al obispo, de lo que se le imputa, al menos la Guardia Civil, es de tráfico de influencia, que a través de una carta, por la influencia que pueda tener una figura como la del obispo, consigue una ayuda en menos tiempo y sin requisitos que los que se le piden a los demás. Y eso es, en definitiva, lo que ocurre. Por una parte, ahora, la administración tendrá que justificar el por qué dio esa ayuda, porque eso era dinero público, y en segundo lugar, el obispado tendrá que justificar la confactura, dónde fue ese dinero y por qué ese dinero no se empleó para el fin que está previsto en los ERE. Y eso es el meollo, diríamos, de la cuestión. Por tanto, ahora convendría que, en función de eso, ni para bien ni para mal, se utilice, ni es porque es la Iglesia, pues hay que ser más, ni porque es la Iglesia hay que ir menos, sino simplemente que hay que cumplimentar. Si es exactamente como tú dices, al que le va a doler la cabeza va a ser a la Junta. Vamos a ver, si es para buscar... A los dos. Les va a doler a los dos. Y les va a doler a los dos porque yo pido una ayuda para arreglar esto. No. O pido un ERE. Yo pido una ayuda para compensar mediante esa ayuda el alargamiento del tiempo en el que esos trabajadores iban a quedar, diríamos, desprotegidos por la duración de las obras. Pero ambos tendrán que justificar el por qué tan alegremente, en algunos casos, se daban ayuda y en el otro caso, por qué ese dinero se consiguió sin haber justificado, porque el obispo lo que podía haber hecho tranquilamente es, en vez de una carta solicitando la ayuda, es decir,
ante una convocatoria determinada y habiendo cumplido estos requisitos, pues solicito tal ayuda. Pero claro, eso no se... Pero como vamos a estar todos de acuerdo, todos vamos a estar de acuerdo en aquello que se haya hecho incorrectamente, ¿sí?, que se persiga, yo creo que le interesa más a que nosotros no los tenemos, cómo se hacen las cosas. Yo cuando están, veo el titular, yo es que me ha tocado cercano hace poco un fiscal diciendo que poniendo un delito de inducción al tráfico de influencia. ¿Y eso cómo es? ¿Eso cómo se come? ¿Cómo va a ser un tráfico de influencia un obispo que claramente y con todas las de la ley manda una carta a la Junta de Andalucía? Bueno, perdón, ¿cómo? Y solicita... Otra cosa es que la Junta de Andalucía, perdona, la Junta de Andalucía no lo haya hecho correctamente, que desconozco si así ha sido o no. Me extrañaría a mí muy mucho que cuando se trate de esa envergadura la Junta de Andalucía no haya dado ese dinero sabiendo que se podía dar de esa manera. A mí me extraña. Emilio, como todos los casos de los ERE. Si no, no existirían los ERE. Es que claro, existiría. Pero que todos los ERE se han dado mal, ¿no? Bueno, vamos, no hay una sentencia firme, pero el caso de los ERE se basa, claro, en la arbitrariedad, en la concesión de las ayudas. Claro. Sea al matadero de la Sierra Norte de Sevilla, a la faja pirítica de Huelva, y aquellos que tenemos muy cercanos y que no salen. Decíamos el tráfico de influencia. Lo mismo. Ese caso que remontándonos muy lejos, cuando se hablaba de tráfico de influencia con el hermano de Alfonso Guerra. ¿Qué era lo que hacía el hermano de Alfonso Guerra? Utilizar la influencia que podía tener él, el ser el hermano de él y ocupar el despacho que ocupaba en su momento, para solicitar ante determinadas instancias de la administración que se consiguiese. Luego os contaré quién era el chofer de Juan Guerra. Yeah. Pero en fin, no lo voy a decir. No, pero vamos, que en la falta de justificación de los gastos de concesiones de dinero con un carácter finalista, ha habido condenas de alcaldes que han terminado en la cárcel, quedando probado y manifiesto que no se habían quedado ni con un euro. Es que ese no es el argumento, ¿eh? Es que yo no me he quedado con nada, perdona. Es que usted tiene que hacer cumplir y hacer cumplir la ley. Claro. Si usted no cumple la ley, usted comete un delito. No, es que yo no me he llevado nada en el bolsillo. Como el obispo, Enrique. Como el obispo, ¿no? ¿Vale? Para que el obispo no puede prevaricar. Claro, lo normal, porque no es un empleado público. Lo normal, es que eso que tú has dicho es muy... Yo no me he quedado con nada. Pero que lo normal... ¿Usted por qué le han dado el dinero? ¿Para qué? Quiero decir... ¿Tiene que, Enrique, que emplearlo? Lo normal, y para evitar ese tipo de comportamiento, diríamos, arbitrario, está el que la gente se someta cuando sale una determinada subvención, ayuda o lo que sea, pues la gente lo sepa primero, que eso sea público, porque si se hubiese sabido que la administración está dispuesta a dar 300.000 euros a quien esté en dificultad, pues evidentemente a lo mejor había gente en más dificultad. Lo que ocurre, y ahí viene el hecho de que quiérase o no, pues bueno, pues la influencia de que quien pide eso y aparentemente para una causa que es la de no queden desprotegidos, queden en ayuda a unos trabajadores porque unas obras se han alargado, etcétera, etcétera, eso. Pero que lo normal es que haya publicidad, mérito, capacidad, requisitos, se cumplen. No, a partir de ahí yo los doy. Sí, y a partir de ahí exijo. Sí, pero mira, no, yo quiero... Es distinto. Es que el obispo hace una petición ad modum ecclesiam. Sí, hombre. Sí. Ad modum ecclesiam. No vayamos. Pide una ayuda. Porque, claro, y los empresarios... Es que tiene una cosa. Es que la iglesia no le pide... Y los trabajadores ad modum... El sindicato... La iglesia no pide un recibir a todos los miles y miles de caretas que van a comer. Sí, sí. Sí, pero en este caso, Enrique, es otra cosa. Eso no pide. Pero Caritas no puede. Aquí he recibido una comida tal y una cena. Enrique, pero Caritas no puede justificar. No puede justificar que la iglesia actúe al margen de la ley. No, cuando tú pides para un ERE, pues tendrá que estar. No, lo he dicho yo, Fernando, he dicho. Que nadie niega. El obispo puede pedir una ayuda para un problema que tiene. Pedir una ayuda. Como la iglesia ha pedido toda la vida. Yo pido, tú me das y yo lo empleo. Porque tú confías que yo, que soy un ejemplo de probidad, hago las cosas con probidad. Pero mira, punto. Pero de todas maneras, esto, todo esto se va a saber si llega... Tú has escogido los ejemplos de probidad. Sí. Hombre. Lo que yo quiero comentar... Hasta que dejan de serlo. Bueno, evidentemente. Que cualquier día de repente conocemos... Pero por definición, la obra de la iglesia... Vamos, te diré. Una obra santa, ¿no? Os voy a anticipar una cosa. Dentro de un tiempo se sabrá lo que está ocurriendo con una asociación vinculada a Podemos del Cerro del Moro. ¿Eh?
por ejemplo. ¿Y cómo están gastando los dineros que le da el ayuntamiento? Vale. Bueno, yo lo que quería comentar es una cosa que es de carácter político, pero también cultural. Y es que si analizamos desde cuándo hay estas situaciones, es a partir de determinadas fechas, no antes. Es decir, cuando empieza la situación de la democracia, el asunto es que los dineros públicos, las personas que han sido elegidas para ocupar cargos públicos, lo administran en función de su criterio, dando prioridades, pero no viendo la vinculación finalista de los dineros. Y como se daba por supuesto que ahí la gente no robaba, pues no había casos. No había casos ni en la prensa ni en los juzgados. Llega un momento que empieza a haber robos y mangantes. Y entonces empieza ya la lupa sobre, bueno, es que este dinero era para ese asunto. A ver si el gobernante, el cargo público de turno, se lo ha embolsado. Y entonces empieza a seguírsele la pista administrativa y empiezan a salir casos como Zeta. En unos han sido empleados en otras cuestiones, es decir, fallos administrativos, y en otros ha sido pues para el propio beneficio. Claro. Y entonces, a partir de ahí, es cuando cambia el carácter de estos asuntos, ¿no? Y lo que antes era falta administrativa, ahora se convierten en delito con denuncias públicas y una serie de situaciones. Claro, lo que propia... pasa es que ya a estas alturas que pasen esas cosas, porque antes incluso los interventores y los secretarios generales de las instituciones no estaban en este asunto, estaban en otro, de otra entidad o de mayor entidad, pero hace ya muchos años que sí están sobre este asunto, ¿eh? Que sí están sobre ese asunto. Claro, a lo mejor los responsables económicos del obispado no han estado, ni los de la Junta tampoco, mirando como habría que mirar, ¿no? Bueno, pues vamos a dar por concluido este primer bloque y volvemos en un momento.